alternativa que queremos confirmar. Yo no había visto nunca en mi vida una ciudad que tenga una gracia tan expresiva, pero le juro que estos días he vivido una experiencia que me aficiona a la bomba abrida y comprendo que esta ciudad ya me cura del carnaval. Porque cuando viene la afición me quedo de taca y tengo la satisfacción de encontrarme en el perrito que como no se te ve llamar a pasando a las multinacionales, y de esta forma veremos que nuestro suelo lo tocan los extranjeros agenciando capitales, y por lo tanto este será un sacrificio que mucho tiempo tendremos que soportar mientras no lleguen
volviendo más consciente, que coja toda esta gente y la puse a patar. Pues no hay derecho que la patraña, solo venga la dueña de la riqueza de nuestra España. Y que pecando somos profanos, si analizamos las cosas, le prenderemos como su esclavo. Y el producto de su sudor se lo lleva a la otra nación. Mientras tanto nuestros impuestos son asesinos y no se debe consentir que el obrero de este país se deja a veces su palazón de estado fino. Peña, la casera y el gaspacho.
Ya te
al mechero que tú eres encarga. Dice que un nuevo servicio ahora lo piensa moca, que cuando pase una dama la invita a la navaja, dándole una palangana para que se pueda lavar, ofreciéndole una braga para que se pueda cambiar. Yo me he comprado un vestido para ir a mi destino, no sé si podré llegar. Porque al no tener dinero, no puedo hacer lo que quiero, me tendré que conformar. Viviendo en la bicicleta y haciéndome la puñeta para así poder llegar. Y volver. No tengo pan de, no te gasté, tendré que volver a pie. Ahora venden unos bolsitos que los dueños de los perritos se lo ponen en el culito cuando caga el animalito. Como quiera que está se hunde, ya parece que está contento, ya con esto se habrá gritado que se cague esto tú. Porque me gusta el mollate, me llaman de porque me gusta el mollate, me llaman de vergonzado. Pero cuando estoy borracho, todo lo tengo olvidado. Pero cuando estoy borracho, todo lo tengo olvidado. Solo gano una miseria, puesto que estoy jubilado. Solo gano una miseria, puesto que estoy jubilado. Y tengo 5 varones, y los 5 están parados. Y tengo 5 varones, y los 5 están parados. Me encontré con Lupita, que esta mañana muy sofocada. Me pitó la figuera para la cama, para la cama, y me dijo que quería hacer una guarranada, y me quedé sorprendido porque se riñó en la cama. Como yo corriera por la escalera, ella se reía de la situación, pero sin pensarlo yo me di de nada por aquel pesado que allí se formó. Seguramente un gracioso por la mañana y que hasta la madrugada no la deje de tocar. Luego que lave con un levillo la ropa de los chiquillos de toda la vecindad. El repertorio ya se está terminando y por lo tanto nos vamos a marchar con un saludo de México a España y un abrazo de hermano de la fraternidad. Pero juramos que estando en mi tierra no olvidaremos esta hermosa ciudad, porque hemos visto la gracia y el saleo que tiene el pueblo entero para su carnaval. Y es muy posible que el año venidero a esta tacita volvamos otra vez con un conjunto que ya prepararemos, con el que trataremos de agradarle otra vez. Y cuando ya no marchemos de esta bella población, seguro que dejaremos un trozo de corazón.
no olvidaremos esta hermosa ciudad, porque hemos visto la gracia y el salero que tiene el pueblo entero para su casa.